Hola a todos mis crypto friends, bienvenidos a este nuevo video. Quiero compartirles una primicia que la pueden encontrar dentro de su Binance back office, el back office de Binance, y es está el lanzamiento de Automata. Dentro del launch pool del back office de Binance está ya disponible. Los invito a que revisen este proyecto porque tiene muchísimo potencial y se puede adquirir prácticamente solo con hacer staking. Si hacemos staking de BNB, podemos obtener autómata de manera gratuita solo con hacer el staking de BNB. Se puede hacer staking desde 0.1 BNB y las recompensas va a ser del 70% en ATA. Entonces, básicamente este video es muy corto para explicarles eso. ATA es el símbolo de autómata y este es va a ser una se va a recolectar a través de esta FAR haciendo staking de BNB, BUSD o de Polkadot. Cualquiera de estos tres se puede poner en staking para recibir esta recompensa en autómata. Las recompensas van a ser del 70% para BNB, el 10% para BUSD. Prácticamente aquí el riesgo es nulo porque tenemos una stablecoin que vamos a dejar en staking. Al final vamos a recoger nuestra propia stablecoin. Yo lo quiero hacer aprovechando que hubo un bajón ahorita en el mercado. Entonces pude comprar BNB bastante económico y quiero aprovechar esta ocasión que ya se habilitó la launch pool, perdón, de Automata para aprovechar esta oportunidad y hacerlo. ¿Cómo ya entramos en materia? Entramos aquí en nuestro back office. Podemos darle clic directamente aquí en Automata. Debemos tener balance dentro de nuestra Spot Wallet. ¿Sí? Dentro de la Spot Wallet deben tener. También lo podemos hacer aquí desde el icono de apps. Entran aquí en el Launchpad. Y ya estando dentro del Launchpad, está de primeras. Está recién colocado esto. Nos dice que quedan apenas 27 días para este farming. Entonces no dejen pasar mucho tiempo porque los cupos se llenan muy rápido. Aquí simplemente le dan clic. En mi caso voy a hacer staking de BNB y él básicamente analiza cuánto tenemos en la Spot Wallet disponible y nos da la opción de hacer el staking. Colocamos el valor que queremos dejar en staking. Y aquí entonces quería mostrarles esto. El monto mínimo es de 0.1 BNB. Entonces voy a pausar un momento mientras paso lo que me hace falta y ya retomo con ustedes. Perfecto, ya moví los BNB de mi Spot Wallet. A mi Spot Wallet para tenerlos acá disponibles. Entonces, como les decía hace un momento, la forma es entrar aquí en el icono de apps. Entramos en el Launchpad. Aquí en mi caso voy a hacer staking con BNB porque me ofrece un 70%. Y aquí cada uno de nosotros se puede escoger la cripto que mejor le parezca para hacer staking. También se puede con BUSD y se puede con Polkadot. Entonces aquí una vez que elijan ustedes la cripto que quieren hacer con la que quieren hacer el staking, yo voy a hacer un staking de 0.1 0.1 y simplemente le damos clic en stake y ya se procesa la orden. Entonces, para los que se quieran documentar, aquí está pues el white paper de Automata.
Está el reporte y el sitio web. Aquí pueden detallar un poco mejor por qué esta es una excelente oportunidad para, haciendo staking, ganarnos estos ATAs para que cuando salga a la venta podamos venderlos al mejor precio posible sin tener que pagar por ellos. Solo con hacer el staking de BNB ya estamos ganándolos. Entonces, ATA o autómata es una, es un protocolo, es una red completa que está orientada hacia el DApps, o sea, las DeFi, aplicaciones DeFi. Entonces va a permitir pues hacer todas las capas completas de exchanges descentralizados, para hacer lending, para trabajar derivados, para hacer soporte de otras assets, para hacer el tema de gobernanza con DAO, la capa de aplicación. Entonces, realmente están empezando a integrar varias tecnologías que son compatibles, como Solana, como Polkadot, ¿sí? Como Ethereum y la Binance Smart Chain. Entonces, este tipo de proyectos son los que a mí realmente me gustan, porque tecnológicamente tienen por detrás un sustento, están resolviendo problemas, están generando valor, y eso hace que un proyecto vaya con un buen norte y se valorice rápidamente. Aquí nos explica muy bien cómo va a ser la distribución de los tokens, cuántos tokens hay, la Binance Launch Pool, cuántos va a tener, el 4% van a estar aquí. Por eso es importante hacerlo rápido, porque se llena muy rápido la pool. Entonces, aquí está la información, se las dejo para que la puedan ver. Los enlaces van a estar en la caja de comentarios. Eso era todo por hoy. Era un video muy corto para compartirles que ya estaba disponible este launch pool y cómo le podemos sacar provecho. Aquí está la página web del proyecto. Cuando uno empieza a ver los solos iconos, ya sabe que es un proyecto serio. Sí, aquí está Binance, está Polkadot, está Ethereum, está la billetera Mad Wallet. Entonces, préstenle mucha atención, porque vale la pena. Aquí nos muestra la tecnología. Para los que quieren ahondar un poco más en los aspectos técnicos, está toda la información. Ya es un tema de que se sienten con calma, lo consulten y lo miren. En medium.com está todo el enlace. También se los dejo en la descripción, en la caja de comentarios. Eso era todo por este corto video. Hasta la próxima. Un buen día para todos y que sus portafolios sigan creciendo considerablemente.